El atentado de este jueves en la capital de Somalia, Mogadiscio, frente al hotel donde se va a desplazar su delegación, no amedranta al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que mantiene su visita oficial a pesar del peligro. Al menos cuatro muertos se han producido después de que un coche bomba explotara cerca del hotel donde se suelen alojar las delegaciones extranjeras. El portavoz de Al-Shabaab ha reivindicado el ataque. Erdogan ha dicho: si dicen que lo hacen en nombre del Islam, yo soy musulmán. No hay algo así en el Islam. Primero, un musulmán no se suicida. ¿A quiénes matan? A otros musulmanes. El Islam no es así. La humanidad debe plantarse frente al antisemitismo, la islamofobia, el racismo, la discriminación y contra los ataques que atentan contra nuestros valores sagrados. Erdogan, de viaje oficial en Etiopía, continuará el viernes su gira en Djibouti y Somalia antes de volver a Turquía el sábado por la tarde. Cuando era primer ministro Erdogan ya visitó la capital de Somalia en 2011 y se convirtió en el primer líder no africano en viajar allí en más de 20 años.